Hola gente, ¿cómo andan? Soy Pablo del canal Pablo y de hoy les voy a enseñar a hacer memes. Disculpen por el ruido, pero hay mucha gente, me tienen los huevos llenos. Porque hay gente hablando acá en el ciber de mierda. Y los voy a recagar, tíos. Como decía, bueno, hoy van a aprender a cómo hacer memes de alta calidad. Pero primero tienen que saber, ¿qué es un meme? Básicamente son cosas de risas que vemos por internet. O si sos un pajero como hasta para verlo por vos mismo por internet, lo podés ver por youtubers como Memes Random. Un canal muy variado y original, porque obviamente todo eso lo hizo él. Pero para los que no sabían, los memes se diferencian en muchos tipos de memes. Los memes normales de mierda re, los momos autistas, los memes BTS y los memes de Fortnite. Después buenas, tenés los momos en video, pero esos son peligrosos. Entonces lo que tenemos que hacer es pedir la cabina 4 en el ciber, específicamente la 4 porque es la única que tiene el Photoshop. Y vamos a abrirlo, pero cuidado con los accesos directos, no lo toquen porque Fabián viene y nos recaga tiros. Una vez abierto el Photoshop, vamos a apretar Alt F4 y vamos a crear una nueva plantilla. Ahora vamos a proceder a ponerle marcas de agua para que sepan que es nuestro, obviamente, no vamos a querer que nos lo roben. Buscamos una, esta me copa, así que puede que la usemos. Una vez que tenemos la plantilla, tenemos que poner un texto arriba que lo podamos relacionar con la vida diaria, ¿no? Algo para que la gente se relacione y diga, esto me pasó, wow, re yo, amiga. Entonces, ponemos algo como... Se me olvidaba. Primero hay que poner Gwen, no tengo ni una idea de por qué Gwen, pero... no sé qué mierda significa, pero siempre lo ponen. Yo creo que es cuando la moto hace... Pero si no es eso, no tengo ni idea de qué mierda es. Bueno, después de Wem, hay que poner la situación con la que hay que identificarse. Por ejemplo, cuando te agarras los huevos con la montaña rusa y viene tu viejo a las 3 de la mañana borracho y caga piñas a tu vieja. Bastante identificable, la verdad. Ahora vamos a proceder a ponerle marcas de agua para que sepan que es nuestro, obviamente. No vamos a querer que nos lo roben. La ajustamos un poquito nomás para que no estorbe la experiencia del meme. Así que esté, pero que tampoco sea molesto. La ajustamos un poquito más y listo. ¡Oh no! ¡No! ¡Están viniendo! ¡No! ¡Vienen a robar el momo! ¡Negro del Fortnite, defendelo! Ok, mano. Me lo voy a tener que llevar. ¡Apúrate! Ok, no nos robaron el meme. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es preguntarle a Doge si es Keko Cringe. Y nos va a responder... Bruh.